estamos con Eduardo Fernández, CEO y fundador de Satell Cloud, de Mailmeter y otros productos, que ahora nos contará un poquito. Ante todo, bueno, ahora contaré Edu y yo, Ed, que ahora es como se ha americanizado ese, nos conocimos en una etapa en la que yo ni siquiera pensaba en startups y yo creo que tú tampoco. Nos conocimos en un foro de música tecno, tiene narices la cosa. Pero luego nos reencontramos años después cuando tú estabas en Estados Unidos y ahí fue un poco el reencuentro, ¿no? Ya dentro del mundo startup y luego no hemos tenido mucha relación así esporádicamente, pero tenía ganas de hablar contigo, ¿no? Una persona, yo creo que del sector, de la que conozco desde hace más tiempo, pero luego, curioso, menos sé de lo último que has estado haciendo. Ed, te voy a llamar a partir de ahora, Ed. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, querido Corti. Es un placer reconectar. Ya tocaba. Sí, para mí este podcast es eso, es una charla con un amigo para reconectar de todo lo que has estado haciendo. Siempre empezamos con lo mismo, tu historia antes de Satell Cloud, ¿no? O sea, ¿qué estabas haciendo tú para que te acercara al mundo digital y para que te animara a crear tu primera compañía? Pues yo no tenía ninguna intención de montar una empresa ni nada. El mundo digital sí que tenía intención de trabajar en él porque siempre me había, desde pequeño me había gustado cacharrear y tal. Y cuando me fui a estudiar a Madrid, estuve en un colegio mayor que cerró, por desgracia, Johnny. Se hizo muy conocido porque luego, cuando lo cerraron, fue ocupado y luego hubo una operación de la Policía Nacional para desalojarlo, estaba lleno de cientos de ocupas. Pero era un colegio mayor que era una maravilla el ambiente que había antes de que fuera abandonado y ocupado. Y ahí me encargué durante 4 o 5 años de llevar todos los sistemas informáticos del colegio mayor. La red de datos, servidores, todo tipo de cosas. Y ahí yo ya llegaba con ganas de cacharrear y haciendo muchas cosas con Linux y con software open source. De hecho, en el colegio mayor mi mote era EduLinux. Pero con lo cual ya estaba predestinado a trabajar en el sector digital, yo creo. Pero lo de montar una empresa únicamente me entró el gusanillo más en Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos a hacer un máster que me convalidaban por el proyecto fin de carrera en España y por quinto de carrera, lo cual estaba genial porque estaba ya cansado de la universidad, de la Politécnica en Madrid. Y me fui a Estados Unidos a estudiar y allí el ambiente es muy emprendedor. Entonces me cogí una asignatura de... No me la cogí tanto por interés en emprender, pero me cogí una asignatura de emprender porque era sencilla, tenía forma de ser sencilla. Y ahí había varios compañeros, incluidos varios españoles, que también venían a hacer el mismo intercambio que yo. Y había dos en concreto que sí que querían montar su propia empresa. Y la verdad es que me inspiraron a montar yo también algo. Uno ahora mismo es... Fesja, o Fernando Javier Fernández, que está en OnTrack, ¿verdad? Está en OnTrack, efectivamente, y éramos compañeros de clase en Chicago. Y él, precisamente, como proyecto fin de carrera en Chicago, lo que hizo es algo que luego convirtió en una startup, Tourist Eye. Que la ha vendido, ¿verdad? Le vendieron a Lonely Planet. A Lonely Planet. Y luego había otra persona más, Víctor, no me acuerdo de su apellido, que también ha montado cosas. Y ambos estaban ahí con mucha pasión y con mucha ambición, y yo, que no tenía ni idea, y que mis padres, siendo profesores de instituto, pues lógicamente no eran un modelo a nivel emprender a otros niveles, sí. pues vi que, bueno, que oye, que esto es algo que era posible. Estuve trabajando en un par de sitios, uno precisamente en una startup, aunque era un señor mayor y tal y con dinero. Con lo cual era complicado. Yo creo que es muy importante cuando montas algo ver que hay gente como tú o un poquito mayor que tú que lo hace, ¿no? Como una especie de modelo a seguir. Y claro, es muy complicado una persona que, yo qué sé, que tiene el doble de años que tú y que tiene muchísimo más dinero que tú, pero cuando ves a compañeros de clase y cosas así, eso sí que a mí me inspira mucho más. Entonces estuve primero en una startup, aunque tampoco me inspiró demasiado, y luego estuve en una empresa grande o mediana, trabajando de comercial de temas de software. Y ahí, por una parte, aprendí mucho, aprendí un poco a vender, pero por otra parte, mi jefe me caía fatal y eso fue ya lo último que me empujó a montar algo. Claro. El hecho de que estaba a disgusto en esa empresa. Era mi primer trabajo de verdad, digamos, en cuanto a que era una startup cobrando poco o nada,
o no era la universidad, era un trabajo de verdad, y me di cuenta de que eso no era para mí. Así que en cuanto agarré un poquito de dinero, pues básicamente me fui a montar la misma empresa en la que sigo hoy en día. Vale. Oye, de esta experiencia que tú has seguido, ¿no? De irte por un lado a Estados Unidos a hacer un año de carrera y hay que te pique un poco el gusanillo emprendedor y luego también meterte en una empresa un poquito más asentada a un rol comercial, ¿tú se lo recomendarías a alguien que siendo joven ya tiene como ganas de emprender, no sabe el qué, no conoce el mundo, pero a lo mejor sí que le gustaría orientarse a eso? O sea, yo creo que ambas opciones son válidas. Yo creo que por una parte lo que yo aprendí de ventas fue muy, muy importante. Y creo que tener un poquito de experiencia laboral es muy bueno en general. Creo que la mejor combinación de ambas cosas, o sea, por otra parte, creo que si tú tienes la pasión y la ambición de montar algo, cuanto antes mejor. O sea, desde luego, cuanto antes mejor porque es mucho mejor hacerlo cuando eres muy, muy joven y no tienes ningún tipo de ¿cómo decirlo? De obligaciones, responsabilidades. Obligaciones, familia, etcétera, gastos grandes, que hacerlo más adelante es mucho más sencillo. Tal vez lo mejor de ambos mundos sea trabajar en una startup que esté en crecimiento. Claro. Si tú te tiras un par de años trabajando en una startup que esté en gran crecimiento, no donde estuve yo estuve en un sitio muy pequeñito que no crecía, de hecho luego cerró, entonces tampoco aprendí mucho, pero si te metes en una startup un par de años con 22, 23, 24 años y es una startup en gran crecimiento, pero pequeñita, te metes cuando son 10 personas y te vas cuando son 50, por ejemplo, o 100, bueno, o sea, el aprendizaje es brutal. Claro. Y es un aprendizaje mucho más aplicable a tu propio proyecto, desde luego. Eso para mí, ojalá hubiera tenido yo algo así. Yo a veces también he echado falta eso, el tener algo que tuviera conectado, ¿no? Porque al final pasa, creas la startup, pero la creas sin tener ni idea y te pegas muchas más leches de las que necesitabas. Sí. En el momento en el que ya te pica el gusanillo, ¿no? Y que dices, oye, voy a montar lo mío, ¿tenías clara la idea? ¿Cómo fue ese proceso de hasta que, bueno, desde que decides, me quiero ir de donde estoy hasta que monto la startup? No, lo que tenía claro es que me quería ir. Y iba a probar ideas hasta que una funcionara. Lo que pasa es que, o sea, hay mucha gente que únicamente cuando tiene una idea clara y la empieza a vender o lo que sea, es cuando cuenta como su comienzo. Yo cuento como mi comienzo, son hace justo 10 años, hace 10 años y 2 semanas. Porque en Estados Unidos, por temas legales de inmigración, tenía que tener la empresa registrada para poder irme de donde estaba. Entonces realmente registré la empresa, todo, sin tener una idea muy clara, realmente. O sea, tenía varias ideas que quería probar y estaba probando ya, de hecho, varias ideas, pero más o menos a mediados de mayo de hace 10 años, de 2010, es cuando creo que más o menos esos días fue cuando ya me llegó el registro de la empresa, que aparte costaba 4 duros en Estados Unidos y es sencillo, y también cuando me fui de la empresa en la que estaba. Y me puse a probar, ya llevaba unas semanas probando ideas en paralelo, en mi tiempo libre. Y ahora pues eso, hace 10 años empecé a probar estas ideas en paralelo, pero realmente relativamente rápido se impuso la idea esta de la migración porque un amigo mío del colegio mayor precisamente tenía este problema a nivel práctico y era uno de los problemas que me puse, de los que me puse a trabajar. Estaba trabajando también con temas relacionados con tablets, por ejemplo, con el Kindle de Amazon, que justamente llevaba poco tiempo en el mercado y era prácticamente el único tablet o el único e-reader que estaba creciendo mucho. Claro. Y también eso me atraía bastante, pero el problema este que me contó un amigo mío del colegio mayor, vi que tenía alas, básicamente. ¿Cuál era el problema? Explica, porque todavía no hemos explicado qué es Sattelcloud, ¿no? ¿Cómo nace? ¿No? Cuéntanos un poquito el problema y cuál fue la primera versión de Sattelcloud. Sí, pues el problema básicamente, yo no sé si te lo he contado antes de empezar, pero básicamente estaba en este colegio mayor, no, te lo he contado ya, creo, grabando, en este colegio mayor en el que tenía una responsabilidad importante, que era el internet y los ordenadores de la sala de ordenadores, cuando la gente no tenía ordenadores personales, muy poca gente los tenía. Y ese era mi trabajo, y mi jefe era el director del colegio mayor, que era un colegial más. Y básicamente tenía muy buena relación con él, la sigo teniendo, es un buen amigo, y me seguía llamando con preguntas y consultas, a pesar de ya no trabajar en el colegio mayor y no estar en España siquiera.
Y una de las consultas que me hizo es que querían cambiarse a un dominio de Google Apps, que se llamaba en aquel entonces, ahora se llama G Suite, y es Gmail para tu empresa. Para el colegio mayor estaban utilizando cuentas de email personal para el negocio. El colegio mayor era un negocio, sin ánimo de lucro, pero era una sociedad. Y querían cambiarse a utilizar el dominio del colegio mayor. Y querían cambiar todos los emails, generalmente de Gmail, de cuentas de Gmail personal, a cuentas de Google Apps o G Suite. Y eso que parece algo que debería ser sencillo, porque al fin y al cabo es Gmail personal para tu empresa, pues no era fácil. Entonces lo solucioné para ellos y en el proceso de investigar cómo solucionarlo me di cuenta de que había mucha gente con el mismo problema. Entonces eso me animó a crear yo mi propia solución. No únicamente para el colegio mayor, sino también para cualquiera, básicamente. Vale. Fue como empecé. ¿Y esta primera migración que la hiciste a mano o realmente creaste algo de tecnología? Es decir, porque te sirvió de validación de la idea, ¿no? Al final. Sí, o sea, probé varios métodos, sí que creé un poquito de tecnología, pero básicamente un poco más que scripts. O sea, el problema básico, no sé cómo de técnico meterme, pero vamos, creo que tenemos una audiencia bastante técnica, ¿no? El problema básico es cambiar de una cuenta de email a otra, cambiar todos los emails, migrar todos los emails existentes. Una cuenta de Gmail, ahora que Gmail lleva tantísimo tiempo existiendo, pues hay gente que tenemos, yo tengo 70 gigas en Gmail de correos, sí. Y hay gente que tiene pues lo mismo, incluso 15, 20 gigas son muchos, muchos emails. Entonces, migrarlos no es fácil. Gmail tiene IMAP habilitado y un mecanismo sencillo es utilizar un cliente como Thunderbird, añadir tu cuenta antigua y tu cuenta nueva y mover carpetas. Eso lo que está haciendo es básicamente leer de un lado y escribir en el otro. Claro, eso si tienes muchísimo correo y muchísimas carpetas, pues no es factible. O muchas cuentas que mover, ¿no? Con lo cual, lo que encontré por internet es un script que lo que hace es leer vía IMAP y también escribir vía IMAP. Es un script en Ruby que sigue siendo un poco el núcleo de nuestra plataforma, básicamente. Mi equipo de ingeniería todavía... O sea, es algo que no es... o sea, sigue siendo un problema porque todo el resto de la plataforma la tenemos en Python y en Django. Yeah. Y eso es deuda técnica, básicamente, en Ruby, claro. Que hice yo en su día. Encontré un script como de 200 líneas que hacía toda la parte de IMAP y luego yo pues le metí un poco más de cosas al script para poder leer más cuentas, para poder autenticar vía OAuth, sin claves, etc. ¿No? Entonces, así fue como empezó, básicamente. Completé la migración del colegio mayor, que eran como 3-4 cuentas, era sencillo. Y en el proceso de investigación de cómo hacerlo es cuando me di cuenta de que había muchos blogs y muchos foros con gente preguntando lo mismo, dando ideas de soluciones, etcétera, etcétera. Esos fueron los mismos blogs y foros en los que puse un mensaje diciendo, oye, que crea una solución yo, probadla. Y lo que había creado era una simple interfaz muy, muy, muy simple, muy, 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 muy cutre realmente para mi script. Y bueno, pues al poco de ponerla en internet, la gente empezó a utilizarla gracias a estos links que puse en foros, blogs, etcétera, etcétera. Qué guay. ¿Y de aquella la monetizabas o lo lanzaste primero en abierto? ¿Cómo fueron esos primeros clientes? Porque no tenía ni idea de si la gente lo iba a utilizar siquiera, ¿no? La gente tenía que escribir su clave, ni siquiera había hecho todavía la parte de código OAuth. Claro. Con lo cual la gente tenía que poner sus claves en mi web y todo eso no tenía una pinta muy profesional. Con lo cual, en el momento en el que yo vi que la gente empezaba a utilizarlo y empezaba a enviarme sus claves, o sea, la primerísima versión ni siquiera estaba automatizado. Cuando la gente metía su email y su clave, me llegaba a mí por correo y yo rápidamente lo copiaba y lo pegaba en la terminal y ejecutaba la migración. Mola. Al día siguiente ya sí que lo conecté, ¿no? El frontend con el backend. Hablar de frontend y de backend es un poco tontería porque el frontend sinceramente era un HTML y el backend era un script. Pero bueno, lo conecté con código Spaghetti porque yo no soy buen programador para nada. De hecho, no me puedo considerar programador como muchos sistemas. Y ya cuando lo conecté, pues lo seguía utilizando la gente. Al cabo de una semana le puse un botón de PayPal, de pago, y la gente empezó a pagar. Entonces ya pues recuerdo perfectísimamente el primer pago, que no sé si eran 10 o 15 o 20 dólares, algo parecido, 10 o 15 dólares. O sea, tampoco era ni barato ni caro. O sea, sigue siendo el mismo precio hoy en día, más o menos. Pero claro, por algo totalmente autoservicio que no requería mi intervención, pues los márgenes de beneficio eran altos. Bueno, no con la primera migración, pero sí con la migración número 1000, digamos, claro. El coste incremental.
que en aquel momento tampoco entendía mucho de esas cosas, pero sí que entendía un poco porque había estado estudiando, ¿no? Mientras en mi último trabajo había estado mirándome un poco toda la parte técnica, teórica de qué es un buen negocio, etcétera, etcétera. Y nada, cuando la gente empezó a pagar, pues ya empecé a centrarme exclusivamente en eso. Claro. ¿Y en qué momento decides, oye, voy a dejar de ser yo solo con, pues eso, con el HTML que he hecho, o sea, a lo mejor en el momento tú sentías que podías seguir creciendo solo, pero en algún momento decides que esto va a ser una empresa, ¿no? ¿Hay algo, o desde el día uno lo tenías claro que ibas a montar una empresa de esto? O sea, yo mi objetivo el día uno era reemplazar mi sueldo, básicamente. Vale. O sea, ingresar lo mismo que lo que cobraba como empleado. Y entonces, pues para eso tenía que vender bastantes migraciones. Claro. ¿Qué es lo que me empecé a buscar? Me empecé a buscar becarios gratis, básicamente. Recordemos que es 2010, era justo en España una crisis tremenda. En Estados Unidos todavía había bastante crisis. Lo de Lehman Brothers fue en 2008-2009, finales de 2008. 2010 era muy complicado encontrar trabajo, de hecho yo tuve suerte de encontrar trabajo, pero había muchísima gente buscando todo tipo de experiencia, sobre todo Claro. había muchos universitarios buscando trabajo, vamos, pagado, sin pagar, lo que fuera, era muy complicado, con lo cual tenía para elegir. Y en concreto había españoles en esta universidad en Chicago que querían trabajar porque les daban créditos. Entonces, trabajar conmigo les daba créditos y yo pues, lógicamente, si es gratis, pues fantástico. Entonces me busqué dos becarios, uno para programar, porque yo era mal programador, para hacer esto que funcionara mejor, y otro para temas comerciales y de soporte técnico, para poder vender más migraciones. O sea, la verdad es que no fue una decisión en plan de decir, no, vamos a empezar a ser una empresa ya, sino que fue natural porque básicamente quería facturar más, quería que Claro. funcionara mejor el sistema y quería gastarme poco. Y como había disponibilidad de becarios gratis, pues oye, pues por supuesto, a cambio de créditos, ¿no? ¿Esos becarios luego duraron mucho o se han quedado en la compañía? La verdad es que pasamos una etapa, al principio una etapa muy interesante y muy divertida en la que éramos los tres, los dos becarios y yo, y teníamos recursos, con lo cual lo que yo tenía era la universidad, pues me llevaba muy bien con mi tutora y ella era la que convalidaba los créditos, lo cual estaba genial, ¿no? Y luego trabajábamos reservando horas de salas de la biblioteca en Chicago. Teníamos un máximo, creo, de 2 horas por persona, con lo cual reservábamos 6 horas entre los tres. Y así teníamos un poco espacio de oficina. A los pocos meses nos aceptaron en una incubadora. Yo apliqué a varias incubadoras y nos aceptaron en Texas, Nueva York. Ahora Texas está en muchas ciudades, pero en aquel momento estaba únicamente en dos o tres. Y acababan de empezar en Nueva York. Iba a ser el primer batch en Nueva York. Entonces nos aceptaron en Texas, Nueva York. Y eso fue un cambio tremendo y radical, porque ahí sí que de repente no era ya, o sea, mi objetivo este de facturar, de cobrar lo mismo que cobraba como empleado, desapareció porque se me abrieron muchas más posibilidades, ¿no? Empecé a ver a gente de mi edad o poco más mayor que yo con empresones. Conocí al fundador de Foursquare, al fundador de varias empresas de enterprise software que luego han sido vendidas por centenares de millones o más, etcétera, etcétera. Y conocí a un montón de inversores, tenía bastante seguro que iba a levantar financiación, entonces todo tomó un cariz totalmente diferente. Techstars, como era bastante conocida ya entonces, hoy es todavía más conocido, somos aún más conocidos, habían conseguido que un programa de televisión, Bloomberg, el canal de televisión de Bloomberg, que es bastante conocido en Estados Unidos, Bloomberg TV, hizo un reality sobre todo los 3 meses de incubadora. Yo tenía cámaras siguiéndome todos los días, constantemente, a reuniones con clientes, con inversores, con abogados, todo. Entonces eso fue un cambio radical. Ahí ya me busqué a una persona con mucha más experiencia, vamos, un gran amigo mío, que era el mejor programador que yo conocía, Carlos Cabañero, y le convencí para que dejara Teleco, porque él seguía en Madrid estudiando, y le convencí para que se viniera a Nueva York a ser mi cofundador. Entonces, pues él y yo pasamos a ser los fundadores de la empresa. Y ese fue un cambio radical, eso fue pues a los 6 meses más o menos de empezar la Joder. empresa. Oye, qué rapidez. ¿Y qué tal las experiencias en la aceleradora? O sea, ¿la recomendarías para cualquiera? ¿Para sacarle partido hace falta algo? Y también, si quieres, ¿cómo ves aceleradoras en Estados Unidos versus España? No sé si te parecen la misma cosa o son dos cosas distintas.
La verdad es que en España tengo relativamente poca experiencia con aceleradoras. No me atrevo a decir nada, pero sí que es verdad que para dar equity hay que tener cuidado. Entonces, yo creo que cualquier aceleradora que no pida equity, pues bueno, tampoco va, tampoco, no sé, ¿sabes? O sea, opiniones y cuantas más opiniones y cuantos más advisors uno encuentre, mejor, realmente, ¿no? Ahora bien, dar equity es algo que el equity no tienes un 100% de acciones y una vez das un porcentaje, pues no es como, puedes ganar más dinero, pero no puedes ganar más acciones. Claro. No, es un pie, es un pastel limitado. Entonces yo diría que hay que tener cuidado. Incluso en Estados Unidos ahora hay muchísimas incubadoras y yo diría que hay que tener mucho cuidado en cuál se mete uno, sobre todo si van a pedir equity. Textas para mí fue una experiencia brutal, me sigue aportando valor 9 años después y me parece que vale totalmente la pena, totalmente. En aquel momento nos daban 4 duros, la verdad, sobre todo para vivir en Nueva York, nos gastamos todo el dinero que nos dieron para vivir en Nueva York esos 3 meses. Pero ahora dan bastante más, ahora dan como 100, 100, 120 mil dólares, con lo cual está todavía mejor, a cambio de un 6%, ¿no? Que no creo que haya cambiado, de un 6% de la empresa. Y aparte es como un stock, que bueno, tiene menos derechos que el preferred stock. Con lo cual, Texas para mí me parece que vale la pena totalmente. Ahora bien, dentro de Texas hay diferentes ciudades y hay ciudades que yo creo que la aceleradora es mejor que otras. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta también. No sé si es mejor Londres que Berlín, que Nueva York, que Boulder, Vale. que Seattle, que Austin, donde sé que también están, San Antonio, no sé si siguen. O sea, están como en 8 o 10 ciudades. No sé cuál es mejor que otra ahora, hoy en día, pero es algo que merece la pena evaluar. ¿Quién es el director del programa en cada ciudad? ¿Qué compañías se han graduado de ese programa? Etcétera, ¿no? Antes de meterse. Y desde Claro. luego, Y Combinator lo recomiendo totalmente porque conozco a unas cuantas personas que han pasado por Y Combinator. Bueno, sobre todo conozco a uno que es amigo mío. Y Y Combinator claramente sigue siendo el líder, la incubadora número 1 a nivel global. No es fácil entrar en absoluto, pero el que pueda entrar es totalmente recomendable. Incluso aunque factures ya 3, 4 millones, yo aplicaría. Vamos, yo de hecho, igual en el futuro me planteo aplicar, de hecho, con otra. Oye, ¿y qué te aporta Y Combinator? No, o sea, ¿cuál es el diferencial? Yo creo que tanto Techstars como Y Combinator lo que aportan ambas es una network muy potente y pedigrí también. Y la realidad es que YC aporta más network y más pedigrí. Es así. A pesar de Vale. que me encanta Techstars y conozco a los fundadores y tanto David Cohen como Brad Feld fueron de hecho mentores míos, la realidad es que Y Combinator, las compañías que están en el network, son empresones, Dropbox, Airbnb y muchísimas más. O sea, debe haber como 100 compañías que valen decenas o centenares de millones, ¿no? En Texas también ha habido grandes éxitos. SendGrid, que conozco a Isaac Saldaña, el fundador, y que la compró por más de 1.000 millones, salió a bolsa y la compró, no sé si por 2 o 3.000 millones, Twilio. También PillPack, que la compró Amazon, pues no sé si por 1.000 o 2.000 millones también, algo así. Con lo cual también Texas ha tenido grandes, grandes éxitos, pero es una escala un poco inferior a la de YC. Es que son estrategias muy diferentes. Texas está expandida globalmente en cierta medida y YC sigue siendo San Francisco y punto. Entonces es muy diferente. YC te tienes que ir para allá 3 meses a San Francisco. Texas lo más posible es que pues igual tienes uno en tu ciudad, o si no, relativamente cerca. También YC es un poco más elitista. Aunque ambas es difícil entrar, ¿eh? Muy difícil entrar en las dos, pero YC yo creo que es un poco más, a mí me da la apariencia un poco más de elitismo, aunque yo creo que para la gente que quiere entrar, al fin y al cabo es como todo, es tracción. Si tienes Claro. tracción, vas a entrar. Mucha O tracción. sea, merece la pena apuntar alto por el valor que sacas, ¿no? De toda esa red de contactos. Sí, yo le sigo sacando valor, ¿eh? A Textar todavía hoy en día. Vale. Oye, y una pregunta también. ¿Cómo explicarías cómo es emprender en los Estados Unidos, ¿no? Para alguien que esté emprendiendo en España, ¿cómo de distinto es? ¿Le ves ventajas, desventajas? Para mí es mucho mejor, la verdad. Tiene desventajas. O sea, mi experiencia, yo empecé desde cero en Estados Unidos. Cuando llegué a España ya tenía 10, 12 empleados, ya facturábamos posiblemente alrededor de 1 millón, facturábamos ya. Entonces en España he ido todo más rápido porque tenía ya más recursos, ¿no? Pero los comienzos creo que son más sencillos en Estados Unidos. Porque, pues meramente, por ejemplo, no te falta un capital social de 3.000 euros, que oye, que eso quieras que no,
es un impedimento cuando empiezas de cero. Es un pequeño impedimento. Pues pequeño o grande. Hay gente que esos 3.000 euros les cuesta mucho reunirlos. Claro. 3.000 más otros 1.000 de notario y gastos varios. En Estados Unidos me costó $50 registrar la empresa por internet. Entonces, y si quieres ser autónomo en Estados Unidos no tienes que hacer nada. Empiezas a facturar desde el día 1 y luego tienes que hacer tu declaración de impuestos al cabo del año. Pero no tienes Vale. que andar pagando ninguna cuota de autónomos, no tienes que hacer ningún papeleo. O sea, si tú quieres ser cliente mío y yo quiero empezar a ser autónomo en Estados Unidos, te envío una factura y punto, así de sencillo. Ya está. Mola. Entonces, empezar en Estados Unidos es mucho más sencillo. Y luego, una cosa que es súper potente en Estados Unidos es que la gente es muy optimista. Para mí eso es algo que me encanta de Estados Unidos y de los americanos en general. Yo me he americanizado bastante y tengo ya ciertas características, creo, más típicas de allí, ¿no? Y el optimismo es una de esas que me encantan, me encantan. El asumir que algo va a pasar, no asumir que no va a pasar, ¿sabes? O Ya. sea, es como por defecto, sí. Y luego también el que asumir que todo es posible, básicamente, que todo es posible. Claro, como es un país que ha enviado gente a la Luna, que ahora hace unos días envió una compañía privada, envió astronautas a la Estación Espacial Internacional, yo qué sé, que ha inventado las bombas nucleares, etcétera, pues es que si dices que vas a hacer algo así, pues la gente te cree, ¿sabes? Claro. Porque ha sucedido, ¿no? Sin embargo, en España, pues también tenemos históricamente ejemplos de haber hecho locuras, como haber cruzado medio mundo, ¿no? Pero han pasado 500 años, con lo cual ya no, ya se nos ha olvidado, yo creo. Entonces, eso sí que me encanta en Estados Unidos. Y luego también, como es un país de inmigrantes, la gente te tiene mucho respeto desde el principio. Y el hecho de ser inmigrante no, no, vamos, no, no es para nada un impedimento. Entonces, en España yo creo que es más difícil si eres inmigrante para montar algo. Aunque bueno, España también creo que está relativamente bien, sobre todo comparado con otros sitios, ¿no? Y también tenemos ejemplos de inmigrantes en España montando cosas potentes. Pero vamos, en Estados Unidos también más prácticamente el comienzo es más sencillo y más barato, pero luego cuando creces un poquito tienes más gastos, porque contratar a gente es mucho más caro que en España. Claro. Es mucho más caro, sobre todo en grandes ciudades. En pequeñas ciudades y zonas rurales no es un poco más caro, pero no es mucho más caro. O sea, zonas rurales es un poco más caro que grandes ciudades españolas. Vale. Pero aún así, zonas rurales no es. O sea, las zonas rurales en España también son relativamente baratas. O sea, también son baratas. Pero en Estados Unidos hay una diferencia enorme entre contratar en Nueva York y contratar en. No sé, en mitad de Pensilvania, digamos, ¿sabes? O en mitad del estado de Nueva York, meramente, ¿sabes? No tiene nada que ver, el sueldo puede ser el doble. Eso sí, Nueva York puede ser el triple que Madrid, por ejemplo. Bueno, un poco más o menos, yo creo que entre el doble y el triple, aproximadamente, Nueva York y San Francisco. Entonces los costes de contratar son altísimos. Y luego también los costes legales son muy altos. Al principio no, porque al principio es muy sencillo, pero en cuanto creces un poquito, tienes unos costes legales muy significativos. Todo es caro a nivel legal. Sin embargo, en España, vamos, mis costes legales son bastante baratos en comparación. Incluso cuando tienes un tamaño, a ver, somos como 20 y pico personas, no somos muy grandes, ¿no? Pero el coste legal de tener una empresa de 20 y pico personas en España es muy inferior a una empresa de 20 y pico en Estados Unidos. Sin embargo, el coste de una empresa de uno o de dos es superior en España a Estados Unidos. Curioso, Entonces, curioso. la diferencia. Y luego otra diferencia importantísima es que Estados Unidos es un mercado de 330 millones de personas que todos hablan un mismo idioma, misma cultura, misma moneda. Entonces es muy sencillo vender en un mercado muy, muy grande y potente. Sin embargo, Europa está bastante dividido, aunque tenga una moneda única. Sin embargo, a nivel fiscal hay diferencias, a nivel cultural hay muchísimas diferencias, idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es una diferencia importante, sobre todo a nivel software. Es relativamente sencillo lanzar un software para que funcione en todo Estados Unidos, sin embargo, para que funcione en toda Europa a nivel comercial o a nivel consumer es más complicado. Y para alguna persona que diga, oye, mi mercado puede ser Estados Unidos, ¿le recomendarías lanzar desde España y tratar de vender desde aquí o irse sí o sí a Estados Unidos? Esa es mi estrategia, lanzar desde España y vender en Estados Unidos. Pero yo esa estrategia la puedo hacer bien porque yo soy medio americano, en cierta medida, a nivel cultural. A nivel cultural entiendo muy bien el mercado americano, muy, muy bien. Y a nivel cultural también, bueno, y también a nivel empresarial, nuestra empresa es americana. Entonces, me es muy sencillo comercializar cosas allí, me es muy sencillo contratar a gente allí.
tengo todo tipo de contactos legales, comerciales, etcétera, etcétera. Con lo cual yo tengo eso. O sea, la empresa la empecé en Estados Unidos y cuando me volví a España ya llevaba 4 años allí. Y la empresa sigue siendo americana con una subsidiaria en España. Entonces yo lo tengo relativamente fácil. Cuando la gente me pregunta, ¿me debería ir para allá antes? Yo digo que sí, porque no hay nada como estar allí para aprender. O sea, yo creo que si no conoces muy, muy bien Estados Unidos, no digo que vaya a ser imposible, pero desde luego va a ser más difícil. O sea, yo creo que es muy importante conocer a tu mercado objetivo. Entonces, si eres español y nunca has estado en Estados Unidos, no lo conoces bien, o únicamente has estado de turismo, no es lo mismo que haber estado Claro. allí viviendo, que yo me tiré 6 años en total. Sí, es que conocer de primera mano y luego ya te puedes volver. Yo es que tengo experiencia vendiendo a empresas americanas muchísimas. Nunca le he vendido nada a una empresa española, nunca. Y europeas, pocas. O sea, ingleses, pero sobre todo he vendido a muchísimas empresas americanas, de todos los tamaños. Te llevas, eso que te llevas, te ha quitado muchos dolores de cabeza también. Sí, la verdad es que en mi experiencia en general funcionan más rápido, tienen más tendencia a externalizar cosas y comprar a las otras empresas, negocian menos, no sé. Mientras que, por ejemplo, empresas en Alemania, etcétera, hay que negociar mucho más, los costes. Es mi experiencia particular. En España es que ni siquiera lo he intentado. Pero mi experiencia particular es que es más sencillo vender en Estados Unidos si sabes cómo vender en Estados Unidos. Vale. Quiero retomar vuestro crecimiento, ¿no? Al final entráis en Techstars, ahí empezáis a crecer, entiendo, por estos contratos y más, pero ¿cuándo sería cuando tú consideras que disteis el punto de inflexión, ¿no? Donde empezasteis a crecer ya de una forma muy interesante. Pues empezamos a vender este sistema de migración a, sobre todo a pequeñas empresas, porque básicamente era más, yo todavía no tenía los contactos o la experiencia de vender a grandes empresas, pero sí que estaba muy pendiente y bueno, había aprendido a vender y de repente un día vi que estaba probando nuestro sistema de migración porque había una versión gratuita y lo estaba probando gente de Harvard. Entonces, que de hecho todavía se puede ver lo que hicimos para Harvard, pero básicamente estaba, a ver si, no sé si podemos añadir links o algo aquí, pero Pásamelo luego y lo pongo en las notas del episodio. vale, pues básicamente, a ver si me acuerdo de cómo es, sí. Pues básicamente vi que lo estaba probando gente de Harvard y me puse en contacto con ellos y quería tener un proyecto de migrar los undergrads, o sea, la gente que no son de máster, a G Suite, a Google Apps. Y ese fue nuestro primer contrato con una compañía o una universidad muy conocida, con Harvard University. Aparte, este fue bastante más cantidad, porque lógicamente esta no es la empresa de mi amigo del Colegio Mayor. Esto era algo mucho más grande, ¿no? Eran 4 o 5 mil estudiantes que había que emigrar, o 6 mil, creo, y fue muy bien, la verdad. Gracias a Harvard conseguimos varios contratos más con otras universidades. Conseguimos un contrato con Stanford también, otra grandísima universidad muy conocida. Conseguimos un contrato con Georgetown y luego yo también, como iba aprendiendo más a vender, pues cada contrato iba duplicando o triplicando la cantidad que les cobraba. Lo cual era importante porque todos estos contratos eran de una sola vez. O sea, eran proyectos de migrar pues, o bien la universidad entera o bien un college, o sea, un departamento o una facultad, digamos. Entonces, pues a pesar de que eran cantidades más grandes, estamos hablando de que Harvard eran como unos 15.000 dólares, Stanford 40.000, Georgetown 100.000, eran cantidades grandes, pero no eran cantidades recurrentes. Entonces, esto fue un cambio importante porque por primera vez empezamos a vender cantidades significativas, no contratos de, no otro servicio de 20, 40 dólares, ni tampoco pequeñas migraciones de 200 o 400 que estábamos migrando, sino de repente decenas de miles, ¿no? De dólares. Y esto fue un cambio importante y aparte, claro, estos logos nos daban mucha caché. Una cosa que sucedió que nos dio un cambio radical, esto si quieres te cuento la versión larga porque es interesante para, me imagino que nos leen bastantes fundadores, ¿no? Y están contentos. La versión larga es interesante, a pesar de que queda menos sofisticado, pero hay una componente importantísima que es la suerte, ¿no? En los negocios. Y para tener suerte, pero para tener suerte hay que trabajar. Y para tener suerte hay que estar ahí fuera con un servicio y con un producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de suerte. Pues la pandemia ha sido una desgracia para muchísima gente, pero ha sido una suerte para ciertas empresas, ¿no?
no la mía en concreto, pero bueno, empresas de temas de e-learning y de temas de videoconferencia, Zoom, etcétera, pues han tenido un boom tremendo, ¿no? Con la pandemia. Pero claro, si no has montado tu empresa antes de la pandemia, pues no te beneficias, ¿no? Tu empresa de learning online o de lo que sea. Pues nosotros nos beneficiamos tremendamente de que un competidor, que tampoco era un competidor que competíamos directamente, sino que se dedicaba a la migración, pero desde otro punto de vista. Pero básicamente este competidor lo compró LinkedIn, como se dice en España, LinkedIn les compró. Y lo que sucedió, porque luego hablé con el fundador de esta empresa, lo que sucedió es algo medio cómico, pero una suerte tremenda. Básicamente, este competidor se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Pues se me ha olvidado, es que han pasado ya años. Pero básicamente, este competidor ofrecía servicios de una herramienta de migración a grandes proveedores, a Google, a Comcast, a Microsoft y a varios más, ¿no? Una herramienta de migración integrada dentro del servicio de email, que me parece que sabes que estamos integrados dentro de Gmail. No sé si te lo he Sí, contado. Sí, ¿no? pero ahora quería preguntarte sobre eso. Me imagino que por aquí llega la historia, Ahí llega pero la si no. historia. O sea, estamos integrados dentro de Gmail, que somos el único software integrado con su marca dentro de Gmail, pero esta gente estaba antes que nosotros. Y de hecho, ¿qué es lo que sucedió? Que también estaban integrados con LinkedIn, pero LinkedIn únicamente los utilizaba para. LinkedIn, no sé si te acuerdas, como hace unos 9-10 años, es cuando empezó a crecer tremendamente, porque básicamente leía tus emails y tus contactos y te sugería gente con la que contactarte, con la que conectarte en LinkedIn en base a eso. Eso lo hacían con tecnología de esta compañía. Entonces, y siguen haciendo con tecnología de esta compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que les compraron a la compañía porque les hacía un servicio fantástico, ¿no? Era el crecimiento de LinkedIn. Y todo esto, he hablado con el jefe de Growth de LinkedIn y luego también con el fundador de esta compañía, ¿no? Y el fundador de esta compañía, cuando les compró LinkedIn, pues era también el que vendía y tuvo que hablar con todos sus contactos de Google, de Microsoft, de Comcast, para decirles, oye, chicos, que dejamos de ofrecer el servicio porque LinkedIn no quiere ofrecer este servicio a todos los demás. Y claro, pues sus contactos en plan de, oye, ¿ahora qué hacemos? Fastidio, oye, bien por ti, te has forrado, pero ¿ahora qué hacemos? Pues literalmente este hombre se metió en Google, buscó migración no sé qué, no sé cuántos, y nos encontró a nosotros. Y les pasó un link a Comcast y a Google sobre nosotros. Toma ya. Y de repente veo, igual que vi que estaba probando nuestro software Java, pues esto fue como un año más tarde, vi que estaba probando nuestro software Comcast. Y me puse en contacto con Comcast y yo no me lo creía. En plan de, Comcast es un empresón, tienen como más, no sé si 100.000 empleados. Y digo que esto no puede ser. Como no me lo creía, les forcé, entre comillas, a pagar 10.000 dólares para un piloto para ver que verdaderamente iban en serio, ¿no? Porque estas grandes empresas te pueden marear muchísimo. Y lo pagaron, hicimos un piloto y a los pocos meses salimos a producción con ellos. Y este fue el primer contrato muy potente y recurrente. Y a día de hoy, 6 años y pico más tarde, creo que 7 ya, seguimos trabajando con Comcast y son nuestro segundo mayor cliente. A los pocos meses también Google empezó a probarnos. Y Google nos conocían por dos motivos. Uno, porque también mi gran amigo le había pasado nuestro link, pero luego también porque ellos tenían otra gente que sabían de nuestros servicios para Harvard, para Stanford, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí pues se juntaron dos. O sea, la suerte, lógicamente, no era únicamente suerte, sino también nuestro buen hacer. Y luego, pues, bueno, pues me preguntaste por grandes cambios. Primero las universidades, luego Comcast, fue otro milestone enorme porque fue nuestro primer contrato recurrente. Comcast nos hizo profitable inmediatamente. Y a los pocos meses conseguimos a Google de cliente y Google nos hizo muy, muy profitable, básicamente. Por lo menos durante un tiempo, porque luego me puse a contratar a gente y ya no era tan, tan profitable. Pero bueno, prácticamente desde que Google nos empezó a pagar, pasamos a profitability y prácticamente desde entonces somos profitable, desde hace unos 5 años. Hay un Mola. año que no hemos sido profitable porque hemos invertido muchísimo en alguna cosa nueva. Hemos estado ahí, un poco lo comido por lo servido, pero prácticamente desde hace 5 años, que 5 y poco, que empezamos a facturar a Google, somos profitable. Algún año más, otro año menos, pero ese fue el cambio radical. Oye, ¿y se puede contar cuánto puede suponer un acuerdo con una empresa como estas para vosotros al año? Sí, o sea, bueno, espero que gente que hace migración no escuche este podcast, ¿no? Pero vamos, precisamente los que lo hacen también lo sabrán ya. Pero básicamente Comcast le facturamos como unos 37.000 dólares al mes aproximadamente. Y Google unos 95.000 dólares al mes, más o menos.
Entonces, está, pues esos rangos. No. Luego también tenemos, o sea, ya con nuestro otro producto, con Email Meter, también tenemos a un cliente grande, no tan grande como Comcast o Google. Les facturamos menos, pero también porque es un producto más nuevo y queremos meter la pata, ¿no?, en estas compañías. Claro. Comcast y Google ya teníamos muchos casos de éxito, incluido grandes universidades muy conocidas, ¿no? Claro. Entonces, y aparte son servicios muy importantes para, o digamos bastante importantes, tanto para Comcast como para Google, porque tocan a Claro. muchos usuarios, con lo cual no quieren pagar cuatro duros, o sea, quieren pagar una cantidad que les dé unas garantías. Lógicamente, soporte de 24 horas del día, SLAs muy altos, bueno, seguridad, etcétera, etcétera. O sea, no se les puede cobrar menos de cierta cantidad porque es que Claro. directamente perderíamos dinero, ¿no? O sea, menos de miles de dólares al mes es imposible, porque tenemos un equipo de ingenieros buenos y senior que monitorizan esto las 24 horas del día, con pagers, con alertas al móvil, etcétera, etcétera. O sea, esto no es un servicio barato de ofrecer por cliente, Claro. digamos, ¿no? ¿Y con ellos son acuerdos fijos o tenéis un acuerdo de migraciones hechas al mes? ¿Cómo funciona ese tipo de acuerdos? El Enterprise Software varía muchísimo. O sea, básicamente con Enterprise Software generalmente estás intentando cobrar lo más posible. Es así de simple. Y un motivo importante para cobrar lo más posible es porque hay muchísimos unknowns, hay muchísimas cosas que desconoces y muchísimos riesgos. Porque estas compañías también son volubles en el sentido de que tienen muchos requisitos y te vas enterando según vas hablando con más departamentos, ¿no? Entonces, es muy complicado predecir cuál va a ser tu coste. La integración inicial suele ser muy cara, también carísima. Te sueles tirar un año entero integrando o incluso meramente viajando y conociéndoles y tal y hablando con los ingenieros. Tienes unos costes enormes. A menudo el primer año no ganas nada. Con lo cual, siempre todo el mundo intenta tirar a cobrar lo más posible. Generalmente el límite de lo que puedes cobrar lo pone el mercado, ¿no? Si, o sea, si vas a cobrar 10 veces lo que cobra tu segundo competidor, más vale que sea 10 veces mejor, ¿no? Si tienes pocos competidores, igual te puedes permitir cobrar más. O sea, hay una dinámica ahí que depende de cuánta competencia tengas. Pero eso suele ser así en Enterprise Software. Luego, si cobras en base al número de empleados que tiene tu cliente, el número de usuarios que tiene tu cliente, el número de API calls, de llamadas de API. O sea, cada compañía cobra de una manera. Nosotros hemos probado varias maneras de cobrar. A cada cliente tenemos como un par de maneras diferentes que le cobramos. Pero básicamente es una lección a nivel de producto y negocio, digamos. En el caso, nosotros solemos cobrar por número de migraciones. Hay gente que tiene un all you can eat, un unlimited, y hay gente que cobra en función de una tabla. Pero esas son las dos opciones generalmente que solemos utilizar. Pero no tienen por qué ser necesariamente las únicas. O sea, generalmente las compañías de Enterprise Software suelen utilizar la manera de cobrar que les va a traer la máxima profitability. Es Claro. así. O sea, no se puede pensar en decir, no, vamos a utilizar una manera de cobrar justa. No, la realidad es que no es una manera de cobrar, no busques una manera de cobrar justa. Busques una manera de cobrar que te permite maximizar la profitability y que tal vez tenga la apariencia de justo, ¿no? Pero no. O sea, es que aparte, cobres como cobres, si tienes pocos clientes, igual no te vale la pena, porque generalmente una compañía de software y sobre todo Enterprise Software tienes unos gastos mínimos significativos. O sea, cuando tú creas un servicio tipo consumer, pues igual, yo que sé, un juego, ¿no? Hay muchos casos de un desarrollador solo que ha conseguido un juego que se utiliza a 100 millones de personas, se ha forrado, ¿no? Y también, por ejemplo, con dating, ¿no? El de Plenty of Fish o el de Minecraft también, ¿sabes? Etcétera. En Enterprise Software no te vale con un desarrollador. Es imposible, porque generalmente Enterprise Software tienes que tener cobertura a las 24 horas del día y los 365 días del año. Literalmente no puedes hacerlo eso con un programador. Te hace falta un equipo. Un equipo de mínimo 3-4 personas para cubrir esas En guardias. los horarios, sí. Claro, y luego la seguridad ya era importante hace 7-8 años, lo es más importante cada año que pasa porque hay cada vez más regulaciones como GDPR o como CCPA, cada vez las compañías te piden más que tengas certificaciones tipo la ISO o la SOX 2, etcétera, ¿sabes? Entonces todo eso lo que requiere es que encima tengas que tener una persona experta en seguridad. Igual tienes que tener un chief, un data privacy officer, un DPO, ¿sabes? O sea, el Enterprise Software tiene unos gastos mínimos que posiblemente sea un equipo de mínimo 3-4 desarrolladores, uno de ellos experto en seguridad y otro tal vez en privacidad. Tienes que tener mínimo un comercial y mínimo una persona de soporte técnico. El comercial puede ser el fundador, si es comercial, pero también tiene que tener generalmente un asistente, alguien de soporte técnico, etc.
tiene gastos legales significativos porque el contrato hay que revisarlo muy, muy bien con abogados. Sí. No es como, por ejemplo, vender Minecraft, que no se vende, o vender Plenty of Fish, que eso puedes copiar y pegar un contrato de estos, de un término de servicio de Internet, ¿no? O sea, el software enterprise tiene unos gastos iniciales altos y por eso también tienes que cobrar lo más que puedes. Siempre, todo el consejo de todo el mundo es cobra lo más que puedas, todo lo más que puedas. Todo lo que acepte el mercado, básicamente. Claro. Oye, es un muy buen consejo, que aparte aquí en España encima nos achicamos muy rápidamente con los precios, yo creo, que es, ahí hay un buen learning. En el caso de Google, también para que la audiencia lo entienda bien, lo que hacéis es el servicio de migración cuando tienes un correo, lo típico de cuando tienes un correo que no es de Google y te vas ahí, deis el servicio de migración. En su día erais como el servicio oficial, no sé si sigas integrado, ¿no? Que cuando le das al botón de opción de migrar la cuenta, lo que saltaba era vuestro sistema. Sí, 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 seguimos siendo el servicio de migración, vale, de Gmail personal. Si te vas a tu cuenta de cualquier cuenta de gmail.com, cualquiera, de los 1.400 millones de cuentas que hay o más, te vas arriba a la derecha a la configuración y uno de los tabs pone en inglés Accounts and Import, en español, uh-huh, supongo que será similar, cuentas a importar, y ahí pues tienes un botón de importar mi cuenta y eso pues puedes importar tu cuenta antigua de Hotmail, de Yahoo, AOL y 200 proveedores a nivel global. Seguimos siendo el servicio oficial de migración de Gmail. Tienen otros servicios para empresas también, con objetivos un poco diferentes, porque las empresas se migran de otra manera, pero somos el servicio oficial de consumers. Qué y todos fuerte. Los meses se migran entre 100.000 y 200.000 personas. Utilizan el servicio entre 100.000 y 200.000 personas. Y esto es lo típico, o sea, que cuesta comprender porque dices, ¿por qué Google no lo desarrolla directamente? Porque no les vale la pena. O sea, básicamente... Vale. Básicamente cualquier programador de Google va a cobrar entre 100.000 y $300.000, igual un poquito menos en Europa cobran menos, o en Canadá también cobran menos que en Estados Unidos, pero van a cobrar mucho dinero, les hace falta un equipo. Esto no es imposible de desarrollar, pero si te vas a tirar mínimo 6 meses un equipo de 10 personas, yeah, o de 5, 7, 8 personas, mínimo, posiblemente más. Y realmente Google, ese coste de coger a un equipo de 10 personas 6 meses es más que lo que nos pagan 2 años. Para hacer algo que no es prioritario para ellos. Yeah. Porque Google tiene 1.000.000 de proyectos, pero ninguno de ellos es migración. Y es como algo accesorio a Gmail. Y si ya les funciona bien con nosotros, llevamos 7 años, bueno, 5 y medio, 6 con ellos, ¿para qué cambiar? ¿No? Yeah. También tienen una pequeña, o una, bueno, no tan pequeña, ellos mismos nos han contado que estuvieron barajando comprarnos, en vez de pagarnos esta cantidad anual, que quieras que no, al cabo de varios años, pues nos podrían haber comprado directamente. Pero hay una cierta liability o problema, o posible problema legal, leyendo datos de sus competidores, ¿no? Leyendo datos de email, que, bueno, de los usuarios de sus competidores, ¿no? Al fin y al cabo, de estas migraciones que hacemos todos los meses, un tercio proceden de Hotmail, un tercio de Yahoo, más o menos, y un tercio otros proveedores. Entonces, son competidores de Google y Google prefiere que esa migración la haga un third party, una compañía independiente, en vez de ellos. Ese es otro motivo. Muy interesante esto. Y también un tercer motivo que nos dijeron es que les parecía un trabajo poco sexy para sus programadores. Eso está guay. Los programadores somos gente muy voluble, me incluyo, nos gusta trabajar en cosas que o bien nos den mucha pasta o bien sean muy interesantes o sexys, ¿no? Y esto pues no lo consideraban algo que pasta no les iba a dar por definición, y luego pues no lo consideraban algo interesante, ¿no? Migración de email, pero bueno. Oye, pero está guay porque da pie a muchas veces como que nos encerramos, ¿no? Es decir, piensas Gmail, bueno, todo lo que haga Gmail lo va a hacer Google, no tiene sentido dar esos servicios. Y luego resulta que no, que muchas cosas les interesa externalizarlo, incluso aunque sea uno de sus servicios más conocidos, porque Gmail, pues después de Google y de pocos servicios más, es seguramente el más utilizado que tienen, es muy curioso. Algo que estamos muy orgullosos, y que la misma gente de Google dice que no hay ninguna otra compañía cuya marca aparezca dentro de Gmail. Qué bueno. Porque si te vas al sitio este, a la configuración, y le das a importar, el primer paso es poner tu dirección antigua, corti@hotmail.com. El siguiente paso, metes tu clave, ¿no? Porque utilizamos OAuth, con lo cual autorizas el acceso a nuestro software, ahí ya ves nuestra marca, pero luego te saca un mensaje de Google diciendo, este servicio te lo saca, es la UI de Gmail. Este servicio lo provee nuestro partner Shuttercloud,
si le das a siguiente, estás aceptando los términos de servicio de la política de privacidad de Shuttercloud, ¿no? Entonces ahí aparecemos 100% y eso mola mucho. Y somos, según Google, los únicos que aparecemos dentro de Gmail. Oye, pues ya con esto. Dentro de toda la familia de Gmail, ¿no? Sí, Google Docs, etcétera, etcétera. ¿Y cómo conseguisteis esto? Y también learnings negociando con Google. No sé si alguien alguna vez tiene que hacer una negociación con Google. ¿Qué cosas has sacado tú de todo este proceso? Uf, o sea, te podría contar un montón de cosas. Pero, hombre, lo más importante es que llevábamos ya años haciendo este servicio y teníamos referencias muy potentes. O sea, al fin y al cabo, no solamente teníamos estas universidades, sino que teníamos a Comcast también, una empresón, ¿no?, muy grande. Entonces, teníamos muchas referencias. Lo cual da confianza. Disparamos muy alto en cuanto a precios. La oferta inicial creo que era como 4 o 5 veces lo que al final, pero vamos, una cantidad bárbara, de 4 millones al año, algo así les pedimos. Hay que tener cierta confianza para hacer eso. Sin complejos, totalmente. Claro. Yo, por ejemplo, para negociar, hay diferentes tácticas de negociación. Yo prefería tener una persona en medio y no ser yo el que negociara directamente con ellos. ¿Por qué? Porque soy una persona muy honesta y muy sincera, como puedes ver. Entonces no me gusta poner mis cartas sobre la mesa con un posible cliente tan, tan importantísimo, ¿no? Tenía una persona en medio entonces, un americano, un crack, Bob, que ahora trabaja en Google. Bueno, lleva trabajando años en Google, pero fue básicamente mi primera contratación con un sueldo normal, americano, etc. Este tío es abogado en varios estados, además, es un negociador fantástico. Desde el punto de vista, sobre todo, de hablar. A mí sí me da mal porque yo soy muy directo al grano, en plan de... A mí no me gusta... Me gusta andar hablando de cosas como esto, ¿no? Tácticas, tal cual, pero no negociando. Negociando yo quiero A, B, C. No tengo paciencia, ¿no? Sin embargo, usted me tiene paciencia infinita. Entonces, hacíamos un equipo fantástico. Él hablaba con ellos y yo estaba por detrás moviendo un poco los hilos. Y él tenía paciencia infinita porque una cosa muy buena de hablar mucho es que va sacando más datos, como por ejemplo su capacidad de pago del cliente, si tienen un presupuesto o no, importantísimo, si tienen un presupuesto es algo importantísimo, si tienen ofertas de otras compañías, también importantísimo, y qué cantidad son. O sea, cuanto más datos sacas de una negociación de este tipo, una negociación de alta importancia, pues más puedes refinar tu propuesta, básicamente. Entonces, lo hacíamos entre los dos juntos y muchas negociaciones las he hecho así en el futuro, negociaciones muy, muy importantes, ¿no? Y eso a mí me funcionó muy bien. O sea, no sé qué más contarte. O sea, no sé, hay un montón de pequeñas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, la importancia de obtener derechos sobre su marca para poder hablar de ellos y de su claro. Y obtener su logo. Que eso suele ser complicado en empresas muy grandes, pero se puede conseguir. No sé, hay un millón de detalles. A nivel legal, a base de trabajar con abogados en Estados Unidos, me conozco todos los términos importantes. No sé, hay un millón de detalles que la verdad es que, o sea, no es fácil, pero la verdad es que, o sea, luego vale mucho la pena porque estamos hablando de cazar elefantes o ballenas, yeah, ¿no? Entonces, yeah. Nosotros, nuestra empresa realmente vive de Google y de Comcast desde hace 7 años. O sea, todo lo que hacemos y todo lo que estamos haciendo ahora de sacar diferentes productos en paralelo es gracias a haber conseguido estos dos contratos enormes. Claro. Oye, hay un momento en el que tú ya te vuelves a España, ¿no? ¿Por qué te vienes a España? ¿Qué te movió? Pues un par de motivos. Por una parte, habíamos conseguido Google por aquel entonces y estábamos integrando con ellos. Y la integración estaba siendo muy difícil porque, por una parte, Google son muy exigentes y, por otra parte, la realidad es que mi socio y yo teníamos poca experiencia con un nivel de escalabilidad tan alto como el que nos exigía Google, ¿no? Y un nivel de respuesta tan técnicamente complejo como el que nos exigía Google. Mi socio, habíamos conseguido un visado de un año en Estados Unidos, pero únicamente de un año. No habíamos conseguido un visado de más largo plazo, con lo cual al cabo de un año se había vuelto a España y había montado un equipo en España. Ambos éramos muy jóvenes y él pues no tenía experiencia de manager tampoco, ni yo, estábamos aprendiendo en el trabajo, ¿no? Digamos. Entonces él empezó a tener un poco de problemas a nivel equipo, tanto contratando a gente, exigiéndoles, etcétera, etcétera, como también es que verdaderamente era muy difícil lo que estábamos intentando hacer. Claro. O sea, un servicio de migración para Google nos pedía, pues, seguimos haciendo, pues ya te digo, entre 100 y 200.000 migraciones al mes, estamos hablando de cerca de un petabyte de datos al mes, y Google nos pedía escalabilidad hasta 10 veces eso, ¿no? Hasta 1 millón. Entonces, dimensionar esto era muy difícil,
Luego teníamos otros clientes en paralelo que estábamos consiguiendo, estábamos, vamos, triunfando como la Coca-Cola. Entonces era todo muy, muy exigente y muy, muy de high stakes, ¿no? De muy, ¿cómo se dice eso? No, muy de todo, mucha exigencia, ¿no? De varios clientes potentes. Y luego, por otra parte, mi novia en aquel entonces pues quería que nos casáramos y estábamos pensando ya en tener hijos y tal. Y la verdad es que para eso queríamos irnos a España. Estábamos viviendo en Nueva York en aquel entonces, en Manhattan, y yo no me podía imaginar tener hijos en Manhattan, la verdad. Entonces, pues un poco por la parte, mitad de la parte personal y mitad de la parte empresarial, de que me quería ir a trabajar más cerca del equipo técnico para asegurarme de que podíamos entregar a Google el sistema, pues es por eso por lo que yo me decidí irme a España. También me estaba dedicando mucho más a la parte, me estaba empezando a dedicar mucho más a la parte técnica. Tenía un pequeño equipo comercial de 2 personas muy buenos y pensaba que podía hacer un seguimiento desde España, de esa parte. Lo que sucedió realmente es que al cabo de un año nos costó, pero conseguimos tomar un control de la parte técnica y entregar a Google, etcétera, etcétera, y a otros clientes, pero sí que despisté la parte comercial. También es que, un poco por la falta de experiencia, me fue muy difícil desde España gestionar la labor comercial adecuadamente y también gestionar la labor técnica, ambas cosas. Me acabé dedicando más a la parte técnica porque era lo que estaba más viendo en el día a día por un motivo de cercanía, ¿no? Claro. Y la parte comercial la acabé despistando. Esta persona, Bob, se fue a trabajar a Google, y era, que me, era sobre todo con el que trabajaba en traer nuevos clientes y separó muchísimo todo el tema de nuevos clientes. Entonces, por una parte, tuvimos un crecimiento tremendo. Un año triplicamos ingresos de 1 millón a 3 millones, de un año a otro, en 12 meses. Pero por otra parte, nos dimos un parón en ese rango, entre los 3 y los 4 de dólares, millones de dólares. Hemos estado de facturación en todos los años desde aquel año en el que triplicamos. Porque básicamente pues, dejé de centrarme en la parte comercial. Y ese fue el motivo de venirme a España y bueno, por una parte funcionó bien, por otra parte funcionó mal, por la parte comercial. Y también por la parte personal, pues sí que tuvimos una hija, pero luego nos divorciamos, con lo cual la parte personal tampoco funcionó del todo. Bueno, pero ahora has vuelto a rehacer tu vida aquí también, que eso es lo bueno, ¿no? Sí. ¿Y desde entonces os habéis mantenido en esos 3-4 millones al año o ya esta etapa final habéis conseguido crecer un poco? ¿Cuáles son vuestros números a día de hoy? Lo que puedas contar. Seguimos ahí, en los últimos años seguimos entre los 3 y los 4, porque por una parte, ¿no? O sea, conseguimos un cliente potente de migración, conseguimos a Yahoo de cliente, que lo conseguí yo cuando de repente ya la parte técnica funcionaba bien, me empecé a dedicar a saco otra vez a la parte comercial, empecé a viajar a eventos y a ir a hablar con posibles clientes y gracias a eso surgió Yahoo. Pero luego Yahoo lo compró Verizon y perdimos la renovación, porque eso es otra cosa que suele suceder cuando hay un cambio de ejecutivos. Claro. A menudo también pierdes tu contacto y pierdes tu contrato a menudo. Entonces yo ahí también se juntó con mi divorcio y me dejó de apetecer viajar tanto a Estados Unidos, que viajaba muy frecuentemente, y básicamente también me empecé a quemar un poco de hacer un poco lo mismo, el tema de migración. Y por una parte decidí lanzar otros productos. Teníamos otro producto, o sea, más que decir lanzar otro producto, lo que decidí fue el producto con el que habíamos empezado la empresa, migración a pequeños negocios, le di una vuelta de hoja porque estábamos pensando si cerrarlo directamente, porque al fin y al cabo teníamos estos contactos muy grandes y eso pues era una fracción, era mucho más pequeño. Entonces, en vez de cerrarlo, lo que decidí en aquellos tiempos, hace como 4 años o algo así, más o menos, decidí dar una vuelta de hoja y en vez de cobrar por la migración, ofrecer un paquete por el cual te vendíamos, si tú, por ejemplo, montas una empresa, tienes 5 empleados, pues te vendemos G Suite y si tienes tu email en otro sitio, tipo, pues yo qué sé, One-on-One o lo que sea, te damos la migración gratis a cambio de que nos compres G Suite a nosotros, por el mismo precio por el que te lo da Google. Entonces eso nos daba ingresos recurrentes porque somos revendedor oficial autorizado de Google. Bueno. Entonces este fue el primer, segundo producto que empezamos a ofrecer en paralelo. Bueno, más que segundo producto, realmente era como dar una vuelta de hoja a un producto que ya teníamos y que estábamos barajando cerrar. Entonces, este segundo negocio creció bastante y, o sea, tampoco es algo enorme, pero a día de hoy factura como 1,3 millones
pero realmente el 80% de esos ingresos ha quedado a Google, porque realmente, pues, entonces más o menos realmente lo que factura, la parte que nos quedamos es como 300.000 al año. Entonces eso, o sea, por una parte dejamos de crecer con grandes contratos de migración, de hecho perdimos uno hace un año y medio o dos años, perdimos uno grande, con lo cual ahí bajamos de facturación, pero por otra parte esto empezó a crecer. Entonces, por eso nos hemos mantenido entre los 3 y los 4. O sea, nuestro pico fue 4 y en los últimos 4 o 5 años, y creo que nuestra facturación más baja fue como 3, más o menos, y ahora creo que estamos en los 3 y algo. Y ahora también empieza a facturar también más Email Mirror, aunque todavía no está en cifras del negocio de migración o del de reventa de G Suite, pero sí que es el que crece más, realmente. Vale. Todos los meses como un 9-10%, más o menos. Estos nuevos productos, ya entiendo, son productos, el service, ¿no? O sea, que hacéis, captáis a través de marketing, que ya no necesitas equipo comercial, ¿o cómo los comercializáis? No sé si habéis aprovechado a cambiar el enfoque o seguís utilizando el mismo playbook. O sea, hemos ahora ya sí que desde hace como unos 2-3 años, sobre todo desde hace un par de años, sí que ya es una estrategia dentro de la empresa conocida el hecho de lanzar más productos. Por una parte, porque hubo mucha gente que se quemó con el tema este del parón de crecimiento, ¿no? Cuando la empresa crece, todo funciona fantástico porque hay muchas oportunidades para todo el mundo, ¿no? Cuando creces, facturas más, con lo cual generalmente puedes pagar más, y también hay oportunidades de crecimiento a nivel personal y técnico porque hay más retos, ¿no? Cuando dejas de crecer, la gente se empieza a quemar, sobre todo porque deja de haber este tipo de oportunidades a todos los niveles, ¿no? Entonces, una de las oportunidades que sí que me di cuenta de que era una oportunidad buena era ciertas personas que querían crecer un montón, darles roles de CTO, incluso de CEO, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que he estado haciendo en los últimos, pues, como 3 años o así. He estado buscando CEOs y CTOs para cada uno de estos productos y he estado separando cada vez más cada producto de manera que sean prácticamente como divisiones casi independientes dentro de la empresa. Y de hecho, con uno de estos negocios, el de reventa de G Suite, lo vamos a hacer independiente totalmente, una sociedad independiente en menos de un año. Es el plan, entre 6 y 12 meses. Entonces, eso ha sido una oportunidad de crecimiento para gente dentro de la empresa y también para mí ha sido una oportunidad para también aprender otras cosas, ¿no? También crecimiento. O sea, en vez de estar dedicado todavía al enterprise software, después de 10 años, pues ahora estoy en varias cosas en paralelo, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que estamos todos contentos, el equipo y yo. Y los inversores también, porque también querían crecimiento, ¿no? Y el crecimiento empezó a ser muy difícil con el negocio original, pero seguía siendo un negocio con un nivel de beneficios muy bueno, con lo cual pues era un buen equilibrio, ¿no? Ellos no querían dividendos, preferían que se reinvirtieran en nuevos productos. Con lo cual, a día de hoy, estos productos nuevos que tenemos, hay de todo. O sea, hay B2B a nivel de pequeñas y medianas empresas. Eso es más Email Mirror, que tiene pequeñas y medianas empresas y alguna grandecilla, alguna con 5 o 10.000 empleados. Con lo cual, tiene comerciales. De hecho, la CEO es posiblemente la mejor comercial con la que he trabajado en mi vida, en serio. O sea, Marianela es americana, Marianela Mays, y es una comercial buenísima. Sobre todo, tiene experiencia con cuentas pequeñas y medianas, pero está aprendiendo a trabajar con cuentas más grandes y ahora mismo estaba centrada en cuentas muy grandes, pero con la pandemia ha vuelto a centrarse en cuentas medianas porque ella se le da increíble las medianas y las cierra con gran velocidad. Las cuentas grandes se tarda bastante más en cerrar. Claro. Entonces, Email Mirror tiene un equipo comercial dirigido por ella como CEO y tiene como 3 o 4 comerciales y account managers, pero todos entry level, todos básicamente, o todos menos uno creo, becarios. Y la mayoría son americanos en España, básicamente. Bueno, o sea, todo el equipo aquí, aunque sean americanos, los tienes a Marianela también. Sí, ella ha decidido, ella sí que quería que estuviese en España y ella quería venir a España porque tiene familia en España y quería estar cerca de ellos, con lo cual se vino a España, pero luego ella está buscando a gente en España porque prefiere tener a la gente trabajando cerca de ella en la ciudad. Claro. ¿Y Emilmeter, qué es el producto? Cuéntanos un poquito del producto, un resumencillo para que la gente lo ubique. Email Mirror es un sistema de estadísticas de tu email. La gente que trabaja en temas de marketing sabe que puede obtener estadísticas de MailChimp, ¿no? O de sistemas similares, el ratio de lectura, etcétera, etcétera, pero es muy complicado obtener estadísticas de tus propios emails, que tú envías desde Gmail, ¿no? Emails
que, bueno, hay gente que no le importa demasiado tener esas estadísticas, pero hay gente que pasa horas en el email, que lo utiliza para temas muy importantes, ¿no? Comerciales, o soporte técnico, o fundadores, o inversores, ¿no? Que están constantemente recibiendo emails y enviando emails y quieren ver, pues, cuál es su tiempo de respuesta, cuál es el volumen de email que reciben, a qué hora lo reciben, etcétera, etcétera, ¿no? Y para esto no te da Google nada, y hay muy pocas herramientas disponibles, muy, muy pocas, e Email Mirror es el líder, realmente, es la herramienta más potente para obtener este tipo de métricas, de métricas de tu propio uso del email. Y no requiere utilizar, no requiere, o sea, también hay algún otro sistema similar, pero no idéntico, pero, o sea, por ejemplo, en España está, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero son bastante conocidos. Es el antiguo es el fundador de Panorama, me parece, Eduardo Manco. Sí, Mailtrack. Esto, Mailtrack, efectivamente. Que tenemos conocidos comunes, etcétera, pero no es lo mismo, porque Mailtrack introduce una imagen. Nosotros no nos basamos en introducir una imagen, nos basamos en leer la API de Gmail para sacarte esas métricas, básicamente. A nivel individual o a nivel empresa. Esto puede funcionar para una empresa de 1,000 personas, básicamente, como para una empresa de uno. Oye, mola. Te hace una pregunta que nos hacía Ignacio Arriaga, de Acumba Mail, que nos decía que tiene entendido que recomprasteis vuestra participación de algunos inversores. ¿Esto fue así? Sí, sí, sí. Esto, o sea, no a todos, ni mucho menos, pero hicimos dos rondas de financiación. En una vendimos equity, en la otra hicimos deuda convertible. Para recomprar a gente que tiene equity es mucho más difícil, tiene que haber un acuerdo, básicamente. Pero, sin embargo, la deuda convertible había una previsión, bueno, una previsión, o sea, de acuerdo al contrato, al cabo de 2 años la empresa tenía la opción de recomprar a cambio de unos intereses y ejercimos esa opción. Primero la ejercimos con unos inversores que habían puesto mucho dinero, habían puesto 500,000 y se habían convertido en malos inversores, agresivos y... Y vamos, no solamente no aportaban, sino todo lo contrario, era un problema para mí. Y entonces, como teníamos el capital, gracias a estos contratos grandes, pues les recompramos, básicamente, ejercimos esa opción. Que ellos creo que ni siquiera tenían claro que teníamos esa opción, pero la ejercimos. Eso es un lujo de trabajar en Estados Unidos, donde todo está clarísimo en los contratos. Y vamos, no sé, eso en España supongo que tampoco creo que sea muy difícil, pero lo que existe en Estados Unidos es... décadas, por no hablar de cientos de años de jurisprudencia, sobre todo en Delaware, que las empresas se radican en Delaware no por ningún beneficio fiscal, que no lo tiene, ojalá, pero no lo tiene, se radican en Delaware porque los contratos y los juzgados de comerciales de Delaware son muy predecibles. O sea, no te sorprenden, porque hay 200 años de jurisprudencia, y como la ley americana está muy basada en la jurisprudencia, en los fallos, creo que se dice, ¿no? En los hechos consumados, ¿no? Si ha pasado algo en el pasado, pues lo puedes utilizar como... ¿no? Y pues eso hace que sea muy predecible y que no vaya a haber sorpresas, ¿sabes? Sin embargo, en España yo creo que como hay menos... O sea, muchos de estos términos en startups son americanos realmente, que sea dragalón, etcétera, etcétera. Pues yo no sé realmente... Tengo un amigo abogado, es un crack, Javier Bustillo, que dice que en cierta medida, en otro aspecto, aporta como más predecibilidad. Yo no lo acabo de entender. Pero en Estados Unidos a mí esto me ha funcionado muy bien a nivel legal y pudimos recomprar a esta gente y luego te recomprar a esta gente, que les recompramos porque nos daban problemas, procedimos a recomprar a otros inversores que nos aportaban mucho valor realmente, o sea que eran buenos inversores, pero que ya tenían acciones de la ronda semilla. Vale. Entonces les recompramos, tras pensármelo muy bien y tras hablarlo con ellos, por un interés realmente financiero nuestro, de la empresa, porque... El hecho de pagarles un interés que tras varios años era una cantidad significativa, pero aún así queríamos que el valor de la empresa era superior, con lo cual preferíamos recomprarle esa deuda convertible a convertir la deuda en acciones. Vale. Porque tras el paso de los años la deuda se iba acumulando y o bien se convertía en acciones o bien se recompraba. Y yo preferí recomprarles porque, bueno, porque teníamos la capacidad financiera, claro, y porque era interesante desde el punto de vista financiero para la empresa y porque esos inversores... La mayoría de ellos ya tenían acciones por la ronda semilla. Entonces, vale, los que querían quedarse en la empresa sabía que podían quedarse porque tenían acciones de la ronda semilla. ¿Y esto lo planteasteis al inicio como deuda convertible justo para esto o la deuda convertible no, o fue casualidad?
No, la deuda de convertible se ha convertido en uno de posiblemente el principal mecanismo de levantar dinero en Estados Unidos, o eso, o los SAFE, que es como es similar en cierta medida. Y es por la velocidad y por la sencillez. Que Vale. puede ser, o sea, el contrato de la ronda semilla eran casi 200 páginas, sin embargo, el de la deuda convertible eran 10. Claro. Entonces, es mucho más sencillo y mucho más rápido. O sea, ese Vale. era el motivo, realmente. Pues os ha salido de lujo. Otra pregunta, Wences García de MarketGu, que hace poco lo tuvimos aquí hablando de la metodología EOS y de cómo implementarla, y nos decía que tú tienes también experiencia implementando EOS. Más o menos nos decía, oye, pregúntale qué tal con esta metodología. Muy, muy bien, la verdad. Estoy muy contento porque administrar una empresa no es fácil, sobre todo cuando, o sea, cuando la empresa, de nuevo, cuando la empresa está creciendo, o sea, eso es algo que la gente de las startups se dice, ¿no? O sea, el crecimiento y la facturación arregla todos los males y soluciona todo. Y es que en general es cierto. Entonces, cuando la empresa está creciendo, alinea a todo el mundo. Hay que dar el servicio, hay que darlo bien, es obvio, hay que facturar y bueno, y entonces cuando la empresa crece y tiene mucha demanda, es relativamente sencillo, la verdad. Sin embargo, cuando no creces tanto, ya hay gente que se empieza a quemar, igual te empiezas a quemar tú también, ¿no? Entonces la administración es más complicada de la empresa. Y sobre todo cuando pasan los años, ¿no? Hay muchos fundadores que al cabo de 4 o 5 años, es como un 3, 4, 5, 6 años, la gente se empieza a quemar, igual te pasa también a ti. ¿Sabes? O sea, es como ya son muchos años de presión, etcétera, etcétera. Entonces, es más o menos cuando yo empecé a mirar diferentes metodologías de administración y probé varias. Y una cosa que me gustó mucho de. Y luego también hace un par de años se me hizo más complicada la gestión porque también tenía varios productos o negocios en paralelo, ¿no? Entonces, no podía prestarle la misma atención a cada negocio y se me hizo más importante el buscar una metodología que hiciera que las cosas fueran más sencillas de gestionar. Y descubrí iOS, hay otras, pero me gustó mucho de iOS porque verdaderamente simplifica todo. Igual no funciona para una compañía de 10.000 empleados, pero sé que funciona muy bien hasta compañías de miles y desde luego funciona fantástico para una compañía de 20, 40, 50 personas. Y a diferencia de otras metodologías, el libro te lo lees en 3 noches. O sea, Sí. el libro, te enteras de la metodología entera en breve, porque verdaderamente no es, yo qué sé, science, no es, ¿cómo se dice? Rocket Science, sí. Rocket science, sí, o sea, no es muy difícil. Y cubre todo. O sea, yo es que me había quedado en. O sea, al fin y al cabo te puedes meter, organizar reuniones de dirección, reuniones de equipo, etcétera. Bueno, o sea, Scrum, estudié mucho sobre Scrum, me implementé, etcétera. Pero claro, si te pones a mirar todo con tal nivel de detalle, pues al final nunca acabas de mirarlo todo. Todo lo que te hace falta para llevar una empresa. Lo que me gustó de iOS es que lo contempla todo, 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 y no es ultra difícil ni detallado. Entonces estamos implementando iOS inicialmente para uno de los negocios, el más importante, que factura más, que está funcionando muy, muy bien y posiblemente lo implementemos para todo lo demás. Mola, nosotros que lo estamos mirando, yo una de las mejores cosas es que todo lo que lees es sentido común, o sea, no te presenta nada que no hayas escuchado, pero te lo pone todo muy ordenadito, lo cual hace lo que has dicho tú, que lo entiendas rápidamente sin necesidad de, pues como Agile, que para Agile, para entenderlo, tienes que casi que ser un gurú, ¿no? De la Agile y tiene muchas derivadas. Quería acabar ya y con otra pregunta que nos lo comentaba también Wences, que decía que te agradeciéramos la dedicación en el proyecto de los respiradores, que la verdad que hicisteis un trabajo brutal y una contribución a la sociedad muy interesante. Cuéntanos un poquito de este proyecto por si alguien no se ha enterado. Aprovecho para pasarte el link por si acaso alguien se anima todavía a donar. Venga. Pero gracias a ti y gracias a Ventes, que Ventes me consta también que donó. Y gracias a los 2.500, casi 2.500 donantes que pusieron dinero. Y también gracias, sobre todo, al equipo de coordinadores: Alex de la MUCA, Javier Bustillo, Jaime San Martín. Seguro que me dejo un montón más, Cristina, etcétera, que básicamente pusieron infinitas horas. Y lo que hicimos básicamente fue intentar ayudar. En aquel momento había mucha gente intentando ayudar, me consta, muchísima gente. Y nosotros empezamos pensando un poco. Nosotros estábamos, sobre todo Alex y yo, Alex de Restaurantes La Muca, y yo, pensando en traer mascarillas, como muchísima gente que estaba pasando lo mismo.
Pero empezamos a rascar un poco y nos dimos cuenta de que, hablando con médicos, de que los respiradores eran una necesidad mucho más urgente porque estaba muriendo gente y porque no había suficientes respiradores. Entonces nos dedicamos totalmente a eso. Yo encontré respiradores gracias a la familia de mi mujer, que tiene una empresa en Alemania, que tienen contactos en el sector médico, con lo cual me pusieron en contacto con vendedores, con brokers, para comprar equipo médico de segunda mano. Y muy rápidamente montamos un sistema para traer respiradores urgentemente a España. Y la verdad es que me consta que hemos tenido un impacto brutal. O sea, cualquiera que se meta en la página del GoFundMe puede ver las cartas de agradecimiento de los hospitales, que nos envían sin pedírselas, por cierto. Y bueno, yo básicamente, o sea, es posiblemente lo más, el mejor proyecto en el que he estado metido en, no sé si en mi vida, tal vez, porque el agradecimiento de los médicos, de los pacientes, no nos ha llegado nada, y mejor, porque creo que me pondría a llorar otra vez, pero los médicos nos han dicho que esto ha salvado muchas vidas. Porque básicamente, esto ya ahora sí que se sabe mejor, pero allá por principios de marzo no quedaba del todo claro el hecho de que sin un respirador los pacientes que entraban en estado crítico morían directamente. Sí. Aún así, cuando la gente necesita un respirador, muchos mueren, entre un 50 y un 70% mueren de todas maneras, pero sin un respirador mueren automáticamente, casi el 100%. Entonces el problema en España es que en muchísimos hospitales, sobre todo en Madrid, y en Castilla-La Mancha, y en Cataluña, y en Castilla y León, pero sobre todo Madrid, realmente, ha habido una falta de respiradores tremenda, de camas de UCI. Pero es que una cama de UCI es una cama con un respirador, fundamentalmente, ¿sabes? Entonces, pues, la verdad es que hemos tenido un impacto tremendo, ha puesto mucho dinero muchísima gente, y hay gente que sigue poniendo dinero. Nos faltan como unos, igual unos 50.000 dólares para euros, 50, 60.000 euros para recuperar lo invertido, porque todo el dinero había que adelantarlo. Lo adelantamos sobre todo entre Alex de la Muca y mi mujer y yo. Bueno, yo, mi empresa, ¿sabes? Adelantamos la gran cantidad de dinero. Y sobre todo a mi mujer y a mí nos faltan por recuperar unos 50.000 euros, más o menos. Si no lo recuperamos, sabemos que han estado muy, muy bien invertidos. Muy bien invertidos, vamos, salvar vidas, qué mejor inversión hay. Pero todavía sigue la campaña habilitada, porque si alguien se anima a poner un poquito de dinero. Pero vamos, o sea, hay gente que ha puesto muchísimas horas de trabajo, hay gente que ha puesto 20.000 euros y no sé quiénes son, de verdad, me parece increíble que alguien ponga 20.000 euros y no sé quiénes son, porque algunos de los mayores donantes son gente que conozco, pero otros no. Y luego hay una familia, hay familias de médicos que han puesto mucho dinero, han puesto 5.000 uno, el otro 7.000, el otro 3.000, y eso son cosas que, no sé, tienen a los médicos trabajando. Sí. Viviendo en hoteles durante 2 meses porque no pueden volver a casa porque por el riesgo de infección a los familiares, y además siguen poniendo cantidades de dinero significativas. Bueno, no sé. O sea, ha habido una gente muy, muy buena involucrada en este proyecto. No, eso es la leche. ¿Cuántos respiradores habéis conseguido traer al final? Pues muchos, porque es que aparte, gracias a este proyecto, llegó un momento en el que no podíamos poner más dinero porque eran cantidades. Ya hemos gastado, yo qué sé, como unos 400.000 euros. A título personal. Personal, mi empresa, mi mujer, la empresa de Alex, etcétera. Y el crowdfunding iba creciendo, pero seguía como en 90.000, ¿no? Entonces teníamos un riesgo enorme de dejarnos cantidades que no podíamos permitirnos. Pero eso inspiró a otra gente. Entonces surgió un proyecto paralelo en Cataluña, respiradores.cat, un proyecto también de emprendedores e inversores catalanes. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora, pero yo creo que la página de respiradores.cat sigue arriba. Ah, no, la han bajado. Bueno, no me acuerdo ahora, pero básicamente ellos utilizaron nuestro proceso y nuestros contactos. Básicamente les conseguimos respiradores y ellos los pagaban, y también creo que fueron como unos, no sé si 40 o por ahí, respiradores. Nosotros, o sea, en total han sido como más de 100, de los cuales nosotros ha sido la mayoría. Pero luego otros cuantos han sido los de respiradores.cat y otros empresarios y emprendedores, pues, de Segovia, la Asociación Segoviana de Empresarios, creo. No sé, ha surgido más gente. Pero en total son como cerca de 100 respiradores, más de la mitad respiradores de UCI, o sea, unos 60 o 70 respiradores de UCI, que son los importantes, y son los que no traía el gobierno y las comunidades, y son los importantes. Y luego el resto de respiradores de traslado, que son los que valen para una urgencia
y para tener a la gente, pues bueno, un día o algo así. Claro. Y eso sí que trajo también el gobierno y las comunidades, pero trajeron muchos, pero después que nosotros, como varias semanas después de nosotros. O sea, la clave fue encontrar buenos respiradores y traerlos con extrema urgencia. O sea, Ya. esa fue la clave. Oye, pues muchísimas gracias porque, bueno, más gente así, más iniciativas así hacen falta y sobre todo en estos momentos de crisis, bueno, o sea, me parece brutal que hayáis dicho, oye, los traemos y luego ya veremos cómo nos apañamos. O sea, chapó, un aplauso para acá. Pondremos en las notas del podcast, por favor, todos los que nos estéis escuchando, iros a las notas del podcast, a la página de GoFundMe, para seguir contribuyendo, porque, bueno, aún hay dinero ahí que reponer. Y además, esto es un problema que ni siquiera sabemos si lo tenemos resuelto. O sea, ojalá que sí, pero. En otoño vuelva el virus. A ver. Claro, entonces tenemos que estar preparados, que no pensemos que está acabado, sigamos empujando todos y nada, un aplauso brutal a todos los que habéis estado haciendo iniciativas. Yo la verdad que, joder, lo vi también por carrera y demás, o sea, que habéis estado dedicando un mogollón de tiempo a esto y habéis estado, yo imagino, casi foco, ¿no? Full time con este tema. Yo estuve 3 semanas full time, más o menos. Y otra gente estuvo part-time, David Carrero, que se me había olvidado. Gracias a David Carrero conseguimos montones de prensa, un montón de prensa, que la prensa viene muy bien para obtener donaciones. Y bueno, o sea, gente como David Carrero estuvieron dedicados, vamos, part-time durante semanas. Y, sí. Y saber, de hecho, David Carrero de vez en cuando me preguntaba, oye, tengo este contacto, ¿lo quemo? Porque datos que no había utilizado en todos sitios. Y yo, quémalo. Para buscar transporte, para buscar prensa, para buscar contactos en embajadas, para cosas, o sea, de todo tipo de cosas. Y la verdad es que o sea, se volcó muchísima gente. O sea, fue tremendo verlo. Emocionante. Pues nada, muchísimas gracias por todo esto y también muchísimas gracias por compartir todo lo que han compartido con nosotros. Salen muchísimos aprendizajes de, bueno, de emprendimiento en B2B, de evolución de empresa, de para los que quieran en Estados Unidos. O sea, yo que sé, ha sido un lujazo tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Corti, muchísimas gracias a ti. Un placer hablar contigo y ya nos tomaremos una caña uno de estos días, ¿no? Para eso, ya toca. Cuando se pueda, nos vemos ya de verdad, que llevamos tiempo aquí los dos aquí en Madrid que no nos vemos. Venga, pues un abrazo fuerte. Un abrazo.